chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gabriela y esta vez vamos a hablar sobre un libro, película que está causando mucha polémica. Y estoy hablando de 50 sombras de Grey. Antes que nada, quiero decirles que esto simplemente es mi opinión, es lo que me pareció el libro, lo que me pareció la película. Si no están de acuerdo, está muy bien. Respetamos todas sus opiniones. Espero que respeten la mía. Espero que si no les gusta, sus comentarios no sean insultantes ni nada de eso, porque he visto mucho de eso en otros videos sobre 50 sombras de Grey y la verdad es que me da mucha pena, ya que vivimos en un mundo libre y si alguien quiere ir a ver una película erótica, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo y no tiene que ser juzgado ni criticado por eso. Lo mismo pasa con el libro, así que espero que lo tomen de esa manera y no vaya a más. Este libro nos habla sobre Anastasia Steele, que es una estudiante de literatura inglesa y que tiene a su mejor amiga Catherine Kavanagh. Entonces su amiga se enferma y ella tiene que ir a la entrevista con el CEO de una empresa súper grande que era Grey Corporation, que se orientaba a las telecomunicaciones. Entonces, esto es algo que no se ve mucho en la película, pero lo entiendes más cuando lees el libro. Es que todas las mujeres que trabajaban en su compañía eran rubias. Y eso es algo que se da cuenta Anastasia. Que si bien es cierto, no se aprecia muy bien en la película porque nunca le tomas importancia a esos personajes secundarios. Solo porque voy a hablar de esto después. Si han visto la película, leído el libro, esa parte de la entrevista es muy 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 igual a lo que de verdad sucede en el libro. Y te da mucha risa, así como te reías con el libro. Y se ve muy tentador, por así decirlo, cuando Anastasia se muerde el labio, muerde el lapicero. Son cosas que Christian lo ponía muy exaltado, por así decirlo, porque quizá él no esperaba encontrar a una chica morena, o sea, es decir, de cabello oscuro, sino esperaba que llegara Catherine, que era rubia. Y bueno, las interpretaciones sobre esta parte del libro escena son muy buenas. La verdad es que cuando supe que Dakota Johnson iba a interpretar a Anastasia, no. Dije, está muy vieja, no le va a ir el papel, encima todas las fotos que publicaban eran de una Anastasia rubia, de Dakota rubia, entonces era como que no, no puede ser Anastasia de ninguna manera. Pero sí, el papel lo ha hecho estupendo. Es decir, ha hecho que se ha comido el personaje, por así decirlo. O sea, lo ha hecho tan bien, tan como te lo esperabas, que a mí me ha sorprendido bastante. Si bien es cierto, Christian Grey lo interpreta Jamie Dornan, yo me esperaba alguien tipo Ian Somerhalder, porque es lo que te describe el libro. Sin embargo, ha hecho una muy buena actuación, ha interpretado muy bien el papel, y quizá te ha hecho sentir lo que te hacía sentir el Christian Grey en el libro, ¿no? Eso de que siempre se le ve bien, como que siempre lo controla todo. Eso es lo que tú, al menos lo que yo me imaginaba en el libro. Sigamos con la historia. Automáticamente tú te das cuenta que Christian tiene algo por Anastasia. No que sienta algo, sino que tiene ahí algo metido en la cabeza por ella. Entonces, ella es nueva en el sentido del amor. Nunca era virgen, por ejemplo. No había tenido relaciones largas y cosas así. Entonces llega él, que es todo dominante, todo mandón, y ella se lo dice en el libro, en la película, se lo dice, you are so bossy, y cosas así. Entonces todo esto era nuevo para ella y le gustaba. Entonces cuando viene entonces Christian empieza a aparecer en su vida. Vemos cómo llega a la ferretería y ya más adelante en los libros te enteras que él no fue a la ferretería porque se le da la gana. O sea, si no has leído el libro, no entiendes por qué él está comprando todas las cosas que está comprando en la ferretería. O sea, es obviamente porque son cosas que usa y te das cuenta que lo usa para los actos posteriores. Pero si no has leído el libro, no vas a disfrutar por completo esa parte. A eso es a lo que voy. Luego, vemos cómo le invita a cenar
y luego cómo él huye de ahí, porque sabía que estaba sintiendo otro tipo de cosas por Anastasia que no había sentido con otras personas, pero a la vez le asustaba porque ella era una chica buena, entonces él no sentía que ella iba a encajar en lo que él quería del amo dominante, entonces como que intenta alejarse de ella, pero a ella eso le da mucha cólera porque no puede ser que filtrara contigo, te invita a salir y de repente sabes que chao, no, para ella no funcionaba así. Entonces están celebrando la graduación. Aquí hay una cosa diferente entre el libro y la película, porque en el libro, si no me equivoco, lo he leído en el 2013, así que no estoy muy fresca con el tema del libro. Creo que ellos fueron tomar después de la graduación, no me acuerdo muy bien, pero sí está esa escena donde Anastasia lo llama y le dice, ¿no? Le dice como, o sea, vienes a mi vida, me invitas a salir y luego me dejas así, ¿sabes qué? Adiós. Y ella está como que, ¿sabes qué? Lo mandé a volar. He mandado a volar al CEO de Grey Corporation. Y se mata de risa. Y de pronto le dice, ¿estás borracha? ¿Dónde estás? ¿Has estado tomando? Y bueno, como yo le he dicho, su empresa se encargaba de las telecomunicaciones y era un mandón. Y eso no lo ves en la película. Y en el libro, creo que lo entiendes en el libro 2 o 3, que él buscó la ubicación de ella y la va a buscar y la va a recoger ya con su hermano. Que bueno, ahorita no se aprecia mucho, pero su hermano y Kay van a tener una parte importante de la historia, pero en el libro 2 o 3, si no me equivoco. Luego ya no les voy a seguir contando cada pedazo de la historia porque ya han visto la película o el libro o lo que sea. Vamos a la parte importante del libro, que es por lo que ha sido realmente criticada, porque de verdad yo lo leí en el 2013 y a mí sí me gustó el libro, lo cual no significa que sea un libro excelente. Ojo, no tiene que ser la super literatura para que te guste. Hay libros que son de literatura muy muy buena, pero que son aburridos. Este libro, por ejemplo, hablando como literatura, no pasa nada, está muy mal escrito y muchas cosas así. Sin embargo, la historia que hay en el fondo sí ha sido novedosa. Entonces, yo que no había leído eso, no había leído este tipo de historias nunca, sí me atrapó y te enseña muchas cosas en el ámbito sexual, es cierto, pero no es un libro pornográfico. Entonces, yo veía mucho en las redes sociales, veía amigos comentar, hombres más que todo, decir, no es un libro porno, veía grandes críticos de la literatura decir es un libro para mujeres amas de casa, para mujeres adultas, para madres solteras. Entonces eso la verdad fastidia bastante porque muchas de esas cosas son gente que ni siquiera lo ha leído, que no tiene ni idea de lo que va. Y ahora quiero dejar esto muy muy claro, que te haya gustado una historia que es erótico y sádico no significa que porque me haya gustado voy a ir corriendo a que me hagan eso. Y eso creo que es lo que le molesta a la gran mayoría de personas que lo han leído y han disfrutado de la historia. No significa que te haya gustado y tú vas a decirle a tu enamorado, novio, esposo, whatever, que te golpee y que haga esas cosas. Y ahora, muchos dicen que es un maltrato y que cómo las mujeres van a permitir eso. Según lo que he estado leyendo y eso es lo que va, este tipo de sexo no es que trate de herir a la mujer. Entonces, este tipo de sexo lo que busca es encontrar el punto de equilibrio entre el placer y el dolor para aumentar el libido de la pareja. Eso es a lo que va este tipo de sexo sádico, por así decirlo. Lo cual no estoy a favor ni en contra, pero creo que deberíamos respetar las opiniones de todo el mundo y que nadie debe ser juzgado por hacerlo o no hacerlo. Entonces, volviendo al libro, lo que pasa entre Christian y Ana, siempre hay un porqué detrás de Christian. Entonces, si uno se pone a analizar por qué son 50 sombras de Grey, o sea, por qué se llama 50 sombras, es porque hay 50 cosas que a Christian lo han convertido en la persona que es. No es que él se le dio la gana de maltratar a las mujeres. Él tiene una infancia muy dura y parte de ello lo vemos cuando se lo cuenta a Ana entre sueños, pero Ana en todo el primer libro y en todo lo que ha sido la primera película no se entera qué es lo que ha pasado con él. Y es por eso que ella hace que él la lleve hasta el límite
de cuánto es el rencor, el dolor que tiene dentro de él, que es para maltratar a las mujeres, supuestamente. Es ahí donde Ana lo deja. Y es así como termina el primer libro. Entonces, en el cine, y mucha gente que ha visto la película, te dice, no le encuentro razón de ser. No entiendo por qué él es así, o no tiene puntos de inflexión, no tiene un montón de cosas. Y es que yo considero que esta película está hecha para los lectores. Esta película, yo sé que siempre hay un montón de adaptaciones y todo, y que uno debe ver que la película no tiene nada que ver con el libro, que si no has leído el libro debe ser así, puedes entenderlo y debes disfrutarlo. Y genial, hay mucha gente que lo ha disfrutado, pero no muchos lo han entendido. Y es obviamente porque no han leído el libro. Es más, ni siquiera con leer el primer libro lo vas a entender o lo vas a disfrutar. Tienes que haber leído los tres libros para entender por qué pasan las cosas, para poder disfrutarlas, para quizás poder de esa manera entender por qué pasa todo eso por la cabeza de Christian, por qué le hace esas cosas a Ana, y por qué Ana está ahí, porque gran parte de lo que vemos ahí, gran parte de lo que se ha visto en la película, en realidad es solo la interacción, pero lo más importante, lo fundamental, lo que te hace entender todo es lo que está en la cabeza de Ana. Entonces tú sabes todo lo que ella piensa, todo lo que ella siente, por qué hace las cosas, y es por eso que le da vida a todo lo que sucede en el mundo de Christian Grey. Pasado este punto de el dar a entender las cosas, porque mucha gente no lo aprecia de la manera que debe de ser, yo pienso que si tú vas a ver la película, deberías de haber leído al menos el primer libro, para que la puedas disfrutar por completo. Porque si no, no se entiende. Y sí, veo muchos críticos diciendo que es muy mala la película, que no les ha gustado. Pero es que ya siento que casi toda esa gente ha estado con la predisposición de no gustarle. Con la predisposición de pues ya no es buena literatura, no va a ser una buena película, no es una buena historia. Entonces ha habido mucho de eso en hombres, mujeres, escritores. Y es entendible, o sea, todo el mundo tiene su derecho a opinar y a dar su opinión. Lo cual no significa que se deban estar peleando porque uno piense que si es bueno o que si es malo. La verdad a mí me da bastante pena, cólera ver ese tipo de cosas porque... ¿qué se puede hacer? Haters gonna hate. No se puede hacer nada contra ellos, o sea, no a todos les puede gustar lo mismo. Y que ese es el punto de mi video, que entiendan, que separen todo eso y dejen de juzgar tanto a las personas que lo han leído. He visto muchas publicaciones de odio contra Christian. Es basura, no vayan a verlo, no lo lean, es una porquería. Entonces, uno quizás se siente, no mal, sino fastidiado al ver que personas que conoces o que no conoces están diciendo que lees tonterías, que lees basura, o sea... es su opinión, perfecto, pero no siento que haya que insultar los gustos de otras personas. Estamos en un país libre, el mundo es libre. Todo el mundo tiene derecho a que le guste lo que se le dé la reverenda gana. Esta película, libro, ha sido juzgado mucho por ser pornográfico. Ahora, hay una gran diferencia entre el porno y lo erótico. Creo que muchos esperaban llegar y ver las super escenas de sexo porque no sabían nada del libro. Esperaban ver cosas como que super hardcore, y lo más hardcore que hay en el libro no está en la película. Las escenas de sexo más fuertes, porque hay una parte donde hay sexo oral, no se muestra en el libro, no se muestra en la película. Entonces yo creo que la película la han adaptado para que tenga la dosis exacta y la dosis necesaria de lo que se deba saber de la historia. Mucho querían ir a ver a Christian Grey y desnudo y toda la cuestión, y lo único que se ve en la película es a Dakota Johnson de Anastasia desnuda. A Jamie Dornan no le ven nada, Christian Grey no le ven nada, o sea, lo ven desnudo del vientre para arriba, no se le ve nada, o sea, se ve muy poco. Me parece bien que sea para personas mayores de 18 años, porque si una persona que no tiene bien formada la idea de lo que busca sexualmente, o no sabe muy bien cómo manejar su sexualidad o cómo orientar el sexo en su vida, sí puede ser, no sé si perjudicial, o sí la puede orientar a querer saber ese tipo de cosas y querer probarlo de inmediato. Que es lo que se ha visto mucho en las adolescentes que han leído el libro, que es como que quiero un Christian Grey que me castigue, que me haga todo eso. Entonces es como que están malinterpretando todo el sentido de la historia y llevándole a otros extremos,
Y es por este tipo de cosas que las personas critican a la película y critican al libro y critican a las personas que les gusta la historia. Porque hay muchas personas que no saben manejar y orientar este tema como debería de darse. Otra cosa que hay que rescatar de la película es que tiene los soundtracks más alucinantes del mundo. Es decir, el tema de la música combinado con la película ha sido perfecto. Ha sido muy bueno, ha sido muy sincronizado, ¿no? Las canciones que deberían ir en el momento justo han sabido manejar muy bien eso. Entonces, eso sí creo que es admirable de la película, bastante admirable. Como decía, la actuación de los actores han hecho una actuación espectacular. Lo han hecho muy bien. Ha sido una película bastante pegada al libro, que ha sabido mantener su sistema, que ha sabido mantener la historia en sí y enfocarle quizá a lo que debería ser enfocado. Si no la han disfrutado es porque obviamente no han leído los libros, y yo considero que esa adaptación está dedicada a los lectores, porque no hay forma de que entiendas la historia ni todo lo que pasa si no has leído los tres libros. Y eso es lo que está bastante criticado. Bueno, esa ha sido mi humilde opinión. Espero les haya gustado. Espero que entiendan mi punto de vista y que respeten la opinión de los demás. Y eso sería todo. Gracias por visitar mi canal. No se olviden de suscribirse, darle like a la página de Facebook y seguirme en Twitter. Adiós.